Alegría verlos. ¿Cómo están? Con gozo hoy. Qué lindo llegar hasta tu hogar. ¿Sabes? Yo estaba cometiendo un error estos días diciendo tú que estás allá en este país. No, no, yo te siento cerca. Aquí en Argentina, vos allí en Uruguay, Perú. ¿Sabes? He sentido tus oraciones. He sentido. Por eso te tengo muy cerca. Así que gracias por el privilegio de poder llegar a tu hogar, donde estás mirando en el internet. Somos una familia. Y aquí junto con la familia en Santiago, Dios ha derramado muchas bendiciones en este día, porque nos reunimos en su nombre a escuchar su voz a través de su palabra. Yo quiero felicitarlos a los que están asistiendo, porque estamos mirando el satélite en diferentes lugares, en algún lugar está lloviendo, pero he escuchado reportes e informes que allí están asistiendo, no importa con lluvia o sin lluvia. Qué lindo, el interés de buscar la palabra de Dios. Y hoy es la noche de Bolivia, donde vamos a enfatizar Bolivia. Así que yo quiero enviar un abrazo a los hermanos de Bolivia, los que estamos en Bolivia, ¿no es cierto? Aquí estamos juntos en Bolivia. Y quisiera enviar un saludo a dos comunidades de amigos quechua y también aymara, así que digo Imanaya, Kasanguki, Manajra, Jesús, Jamusania. ¿Cómo están amigos? Jesús viene pronto. Y luego en aymara, Jilatanaka, Culiacanaca, Diosao, Jumanacaru, Bendecit, Hatán. Dios les bendiga. Bueno, ya tengo el don de lenguas de a poquito, pero no, se me acaba muy rápido. Y hermanos, qué alegría. Vamos a ser bendecidos hoy. ¿Sabes que hay un versículo que yo quiero leer contigo para continuar? Un versículo, la palabra de Dios, que está en San Mateo capítulo 6, justamente sobre el final del Sermón del Monte. Y si tú tienes tu Biblia, lee allí porque aquí está la bendición de Dios para ti, tú que has apartado el tiempo hoy para estar dedicando esta hora con el Señor. Dice San Mateo 6:33, algunos lo saben de memoria. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y cómo sigue? Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Y de qué habló Jesús? Habló de las cosas que necesitamos cada día: trabajo, techo, abrigo, alimentos, todo lo que nos lleva a la gran parte del día de nuestra vida. Pues para obtener esas cosas que necesitamos, ¿sabes cómo les llama Jesús? Añadidura. Porque hay algo más importante. Y si tú y yo buscamos lo del Señor, el Señor se va a encargar de nuestras añadiduras. ¿Y quién mejor que Él, no es cierto? Él sabe cómo cuidarnos. Así que somos bendecidos en dedicar esta hora para estar juntos, para estudiar la palabra de Dios. Pregunto, Uruguay. Pregunto, Argentina, Perú, Ecuador, Chile, Bolivia, Brasil, ¿estás listo a recibir un rayito más de luz de la palabra de Dios? Amén. ¿Y listo a caminar en esa luz? Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, hacemos una pausa para pedir nuevamente tu bendición. Hemos alabado, hemos orado, estamos aquí expectantes, apartamos esta hora para estar juntos, esta media hora. Y ahora queremos escuchar tu voz. Hoy escuchamos muchas voces de gentes, amigos, compañeros de trabajo, en la televisión, en la radio, aún en el internet. Pero llegó el momento de escuchar tu voz a través de tu palabra. Padre, yo te necesito hoy. Todos te necesitamos. Háblanos, danos oídos atentos y corazones dispuestos a escuchar tu palabra y seguirte. Te agradecemos porque lo harás en el nombre de Jesús. Amén. Mis amigos, esta noche tenemos un tema muy especial, una luz de esperanza. Tal vez tú te has preguntado por qué hay tantas religiones. ¿Son todas esas caminos que conducen al mismo lugar? ¿De dónde salieron? ¿Es el plan de Dios que haya tal variedad de caminos, no importa cuáles sean? El Señor nos contesta en su santo libro, en su palabra, y nos da en solamente 8 versículos, nos presenta que Él vio nuestros días. Y él vio la multiplicación de iglesias, religiones, diferentes caminos, y la gente dice, ¿cuál es este camino? ¿Cuál será que todos creen en Dios, todos tienen la Biblia? ¿Será que todos los caminos son iguales?
Hay dos versículos que vamos a verlos en la pantalla, vamos a repetirlos juntos, que es el deseo de Jesús para cada uno de nosotros. Y el primer versículo en San Juan 10, 16. Vamos a repetirlo juntos, tú aquí en Uruguay, tú aquí en Quito, allí en el Alto, vamos a repetirlos. Comenzamos. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también debo traer. Y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cuántos rebaños quiere tener el Señor? Un rebaño. Y aquí dice, ¿quiénes son de su rebaño? Aquellos que oyen mi voz. ¿Y cómo escuchamos la voz de Dios? Es a través de su palabra. Esta es la voz de Dios, mis amados. La misma voz que llamó a los mundos a la existencia. Con su poder dijo, sean las plantas, sea la luz. Y Él creó materia de ese poder, de esa energía que sale de su boca. Mis ovejas oyen mi voz, dice Jesús. Tú y yo somos del rebaño del Señor cuando escuchamos todo. Claro, a veces no nos gusta escuchar unas cosas, nos gusta más lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Pero el Señor nos da todo un mensaje porque Él es el buen pastor. Nada me faltará. Mis ovejas oirán mi voz y habrá solamente un rebaño y un pastor. Y el versículo central de este día está en Proverbios 4, 18. Permita a Dios que sea tu experiencia, mi experiencia. Comenzamos juntos. Que desde aquí de Chile lo escuchen hasta Temuco, y los de Temuco que griten fuerte que lo escuchemos aquí en Santiago. Comenzamos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué decimos a esto? ¿No es maravilloso? Así debe ser tu experiencia, mi experiencia. Debemos ir cada día aumentando un rayito de luz más de la palabra de Dios en nuestras vidas, que nos ilumina el camino. De otra manera andamos en oscuridad, andaremos a los tumbos. Tú sabes lo que es andar caminando a tientas, a oscuras, ¿no es cierto? Es horrible, puede haber accidentes, pero la luz nos indica y nos muestra dónde ir, y Dios nos muestra su palabra que nos ilumina el camino, que nos conduce desde aquí hasta la vida eterna, hasta la patria celestial. Y tenemos que ir aumentando el conocimiento en la luz, cada día. No podemos quedarnos allí solamente que me dijeron o me contaron. Tú tienes esta luz, tienes que encender esa linterna, tienes que aplicar esa luz a tu vida y seguirás hasta que el día sea perfecto. ¿Y cuándo será el día perfecto? Cuando Jesús venga por segunda vez, se abra el cielo, el universo se ilumine y entonces estaremos ante su presencia para siempre. Mientras tanto, debemos crecer el conocimiento de la palabra de Dios. Jesús nos mostró el futuro revelado en solamente 6 versículos, el futuro del cristianismo. En Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 al 8, nos dijo por qué habrían tantas religiones. Y cuando se le mostró a San Juan en visión, San Juan escribió porque no entendía lo que veía, pero él escribió fielmente. Vio 4 jinetes, 4 caballos cabalgando por el medio del cielo, un caballo blanco, un caballo rojo, un caballo negro, un caballo pálido, mortecino, y es más, la muerte lo cabalgaba. Y San Juan dice, ¿qué será esto? No son caballos literales, son símbolos que representan algo. Y él escribió en un libro, pero también se le mostró en visión un libro sellado con 7 sellos. Así eran los libros en la antigüedad. No estaban encuadernados sobre el dorso como están ahora. Imagínate una persona leyendo, desenrollando ese libro. Era algo engorroso, algo difícil, pero así eran los libros en los días de Jesús. Así estaban las escrituras en los días de los apóstoles. Vio un libro sellado con 7 sellos. Y él se puso a llorar porque no había nadie digno en el cielo y en la tierra capaz de abrir ese libro y desatar los sellos. Él sabía que había un mensaje vital de Dios para su pueblo a través de todas las edades. Y el ángel viene en visión y le dice, Juan, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y Juan se alegró. Está hablando de Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque Él creó la iglesia, Él conoce el futuro de sus hijos, de su pueblo, y Él sabe cómo terminarán las cosas para su pueblo. Y hermanos, ahora cuando Juan ve que se abre un sello, él ve que surge algo, se abre otro sello y surge otro caballo, se abre otro... ¿Y qué representa esto? Veremos, hoy miramos hacia atrás, porque todo esto se ha cumplido. De paso, estos primeros 4 caballos o sellos son parte de los 7 sellos. Vamos a ver solamente 4 rápidamente en esta noche. Pero queremos enfatizar algo hoy que Jesús quiere grabar en nuestras mentes y corazones, y es la verdad bíblica. Este mensaje de Génesis a Apocalipsis.
la verdad bíblica, y nos preguntamos, ¿qué es verdad? Yo sé que hay gente hoy que habla, bueno, esa es tu verdad, esa es mi verdad. ¿Has escuchado eso? No, yo tengo mi verdad, esa es tu verdad, la respeto y cada uno sigues. Oh, hermanos, ¿sabes tú lo que la Biblia define como pecado? Hay una expresión que está en griego, dice hamartía, quiere decir errarle al blanco, apuntar en otra dirección. Tenemos que apuntar en dirección a Jesús, eres el centro. Dios no dejó al hombre liberado, no dejó liberado al hombre decidir lo que es verdad, no. Él nos muestra la verdad y tú y yo tenemos que hacemos bien en seguir esta verdad. Me hace acordar, como muchos racionalizan, dicen, mi verdad, tu verdad, aquel joven en la antigua Europa hace siglos, cuando un visitante llegó a un pueblo y vio una cantidad de círculos concéntricos en los árboles con una flecha clavada exactamente en el centro. Y él pensó, debe haber un buen arquero en este pueblo. Y dijeron, no, es obra de un tonto que anda haciendo. Dice, bueno, será tonto, pero tiene buena puntería, yo quiero encontrarlo, quiero saludarlo. Así que anduvo buscando y finalmente le cuenta a este joven con su arco, con sus flechas, su aljaba y un tarrito de pintura con un pincel, con una brocha. Y le dice, joven, ¿es usted el arquero que da justo en el blanco? Sí, soy yo. ¿Y cómo le hace? ¿Usted debe ser un buen arquero? Bueno, no tanto. ¿Cómo hace para dar exactamente en el blanco? Ah, muy sencillo, dice. Yo primero clavo la flecha y después pinto los círculos alrededor. Amigos, ¿sabes que así vive mucha gente? Vive como quiera, haz lo que quieras. Lo sabes tú cuando comprendemos que no somos nuestros. Jesús nos ha comprado por un precio y que aún nuestro corazón late gracias a Él. Hacemos bien en preguntarle, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Y aquí está el manual, el GPS del cristiano. ¿Sí? Mis amados, la verdad bíblica, ¿qué es verdad? Hemos preparado este diagrama, se está con las letras un poco pequeñas, pero allí está. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos creen que Jesús es la verdad? Hermanos, Él es la personificación de la verdad. Por eso cuando Él te dice algo aquí en su palabra, no le discutas, Dios lo dijo, Él es la verdad, Él no te miente. Pero también dice San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Creemos que la Biblia es la verdad de Dios? Claro, nos dice toda la verdad. Y dice San Juan, ¿qué otra cosa es verdad? San Juan 16:26 le llama al Espíritu Santo el Espíritu de verdad. Y luego en San Juan 16:13 dice, Él los guiará a toda la verdad. O sea, Jesús es la verdad, el Espíritu Santo es verdad, su palabra es la verdad, ¿qué otra cosa es verdad? Isaías 8:16-20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, no les ha amanecido, están en oscuridad. Y aquí encontramos que la ley de Dios es la verdad. Porque dice Salmo 119:142, tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. Y mis hermanos, esa expresión, la ley de Dios, los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús o la fe de Jesús van juntos a través de toda la Escritura y siempre van juntos. Esta es la verdad bíblica que Jesús enseñó. Esta es la verdad bíblica que Dios quiere restaurar en tu corazón, en tu iglesia, en tu vida, en tu hogar. Esta es la verdad bíblica que predicó Jesús, que predicaron los apóstoles. Por eso cuando Juan ve que se abre el primer sello, ve un caballo blanco, símbolo de pureza, símbolo de la iglesia del primer siglo, del año 31, cuando Jesús la fundó hasta el año 100 más o menos, que salió venciendo para vencer, de paso blanco en el Apocalipsis, se hace mención 10 veces referido a Jesús, símbolo de la pureza de su mensaje, de su palabra, y la iglesia creció y creció, y salía con una corona en su mano, una iglesia triunfante, pero el enemigo dijo, tengo que hacer algo porque si no se me acaba mi negocio, y empezó a sacar a la iglesia, y empezó a traer persecución, y cuando Juan ve que se abre el segundo sello, ahí vemos un caballo rojo, rojo símbolo de sangre. Llegó la iglesia en una época cuando fue perseguida por el imperio romano pagano. El coliseo romano, otros coliseos que hubieron en diferentes lugares, se llevaba a los cristianos para ser comidos por las fieras, devorados por las fieras, y estos cristianos morían cantando y orando por sus perseguidores. Y esta gente decía, ¿qué tienen estos cristianos que los tratamos como lo peor, como los parias de la sociedad? Y ahora resulta que ellos oran por nosotros, cantan. ¿No será que tienen algo que nosotros no tenemos?
Y así, hermanos, dicen los historiadores que la gente empezó a buscar el camino a Jesús y a ver qué es eso de Jesús. Y hermanos, y el que se pone en contacto con Jesús nunca llega a ser igual. Hay un imán allí que nos atrae. Y comenzó a florecer más y más el cristianismo a pesar de la persecución. Y dice un historiador que la sangre de los cristianos era como semilla. Y el diablo, no, viendo que no había posibilidad de destruir el cristianismo, cambió de táctica. De paso, en Apocalipsis 2:10 habla de esos 10 días terribles, 10 años de persecución en los años del emperador Diocleciano, cuando se quiso barrer, exterminar el cristianismo. Y Jesús le hace una promesa a la iglesia de esa época en la historia y dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré, ¿qué cosa? La corona de la vida. Y la traducción correcta es la corona que es vida. Oh, sé fiel, 10 días terribles. Y el diablo no sabía ya qué hacer. Y ahora levanta un emperador de turno que cambió la historia de este mundo, el gran Constantino, que en el año 312, él iba a ser el próximo emperador de turno, se convirtió, entre comillas, porque todos los historiadores coinciden que él se convirtió por conveniencia, no por convicción. Y ahora dice que iba con sus ejércitos, vio una cruz y una luz que lo encandiló y escuchó: con ese símbolo vencerás. Y dijo: esa es la cruz de los cristianos, el símbolo de los cristianos, ¿será que me tengo que hacer cristiano? Y hermanos, aceptó el cristianismo, fue bautizado y obligó a todas sus tropas a bautizarse, aunque ellos no querían, y los hizo pasar por el río que está en las afueras de Roma, y dijo: ahora pasen por aquí, van a salir al otro lado cristianos. Así era nomás. Ahora, si tú tienes un pagano de este lado del río y lo haces pasar por el río, ¿qué tienes del otro lado? Pagano mojado. Y eso es lo que ocurrió. Hermanos, y ahora era popular ser cristiano, y obligó a todo el imperio romano a hacerse cristiano, pero él no podía ser adorado, así que trató de inmortalizar su nombre, creando una ciudad allá en Constantinopla, la ciudad de Constantino. Y estos emperadores eran tan orgullosos, hermanos. Fíjate, Augusto César tomó un mes del calendario y se puso su nombre, Augusto, que hoy es el mes de agosto, pero no quería ser un mes común. Así que fue, le arrancó, porque tenía 30 días, largó un día febrero y se lo puso agosto, y hoy agosto tiene 31. Pero también vino Julio César, dice, y le puso el nombre a un mes del calendario, y dice: no, tiene solo 30, yo quiero tener también ser reconocido. Y fue y le arrancó otro día febrero y lo puso a julio, y el pobre febrero, si siguen así, lo siguen desplumando. Oh, mis amados, el enemigo estaba preparando el gran engaño para confundir y tener a la gente atrapada allá en el pozo, bajo las rocas, a más de 700 metros, en la oscuridad más abyecta, en la tenebrosidad, en las tinieblas espirituales. Y ahora Constantino dice: señores, la religión oficial, ahora el imperio es el cristianismo, y ahora era popular ser cristiano. Pero ¿qué pasó? Todos los paganos entraron dentro del cristianismo con todo su bagaje de costumbres y prácticas idolátricas y una cantidad de cosas que no están en la palabra de Dios, al contrario, se oponen, y ahora se empieza a mezclar el cristianismo con el paganismo. Por eso Jesús, que conoce el futuro, hermanos, mostró la historia de la iglesia, qué iba a ocurrir con nosotros los cristianos. Y Juan ve que se abre el siguiente sello, y ve un caballo negro, y yo aquí quiero hablar con mucha delicadeza y mucho cariño, porque tengo amigos en diferentes iglesias, diferentes denominaciones. Hermanos, ahí entramos en una época de oscuridad espiritual, porque se mezcló la verdad con el error. Y fue en esta época cuando el enemigo se habrá reído a carcajadas, viendo cómo el cristianismo era absorbido por el paganismo. Y Constantino, ahora, en esta época, los años fueron pasando, pero fue el que comenzó esto, porque después vinieron otros emperadores, y después se fue y dejó el imperio al líder espiritual de la iglesia allí en Roma. Dice: señores, es cierto que el cristianismo dice que el sábado es el día de reposo, pero la mayoría están acostumbrados a adorar el sol, el día del sol, el domingo. Por lo tanto, vamos a colocar ahora, por una ley, el día oficial de adoración va a ser el domingo, y esa famosa ley dominical de Constantino, año 321, dura hasta nuestros días. El único problema es que Constantino se olvidó preguntarle al Señor si estaba bien con él hacer el cambio. Y mis amados, la iglesia luego aprobó en un concilio, y entraron supersticiones, penitencias, reliquias, el paganismo comenzó a mezclarse. Jesús sabía, porque Jesús conoce el futuro, pero hay más. Ahora San Juan ve que se abre el siguiente sello, otro periodo en la historia, y ve un caballo
mortecino, un caballo amarillento, pálido. La muerte lo cabalgaba. Y hermanos, quiero ser bien específico, porque este periodo de la historia del año 538 al 1798 se menciona 7 veces en las Escrituras, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Jesús sabía que en esta época de la historia la verdad iba a ser echada por tierra, hemos vivido la mayor oscuridad espiritual, se prohibió la Biblia, año 1229, se comenzó a bautizar a los infantes, ya la gente estaba en oscuridad, la palabra de Dios no brillaba, comenzaron las indulgencias a jugar con la salvación. Hermano, Jesús vio eso, por eso Jesús le reveló a San Juan. Aún la edad física de las personas llegó a ser 37 años de promedio. Y nos preguntamos, ¿por qué ocurrió todo esto? ¿Por qué Dios permitió para que el mundo y el universo sepan a qué punto llega el ser humano cuando se aparta de la verdad de Dios? Pero hermanos, muchos huyeron de la persecución, los que querían leer la Biblia o tener una Biblia eran perseguidos y se fueron a Norteamérica en el Mayflower y otros barcos, otros quedaron allí en las montañas de Europa, los valdenses, albigenses, hugonotes y otros allí escribiendo la Biblia a mano, y así se mantuvo la verdad escondidita por prácticamente 12, 13 siglos. La verdad de Dios nunca feneció, nunca desapareció. Sí, hermanos, es un misterio, pero Jesús sabía, porque Jesús conoce el futuro. Llevó algún tiempo recuperar las verdades bíblicas. Y ahora, en Sudamérica, en Norteamérica, en Europa, comienza a brillar la luz de la palabra de Dios. La Biblia comienza a ser traducida a diferentes idiomas. Y ahora encontramos que vamos saliendo del lado oscuro, donde los valdenses, albigenses y hugonotes habían mantenido la palabra de Dios. Y surge el lucero de la Reforma en Inglaterra. Juan Wycliffe tradujo parte de la Biblia al inglés. Y ahora la palabra de Dios comenzó a brillar en los corazones. Y luego Dios levanta otro héroe por allí, otra persona que empieza a leer la Biblia, Juan Hughes, y dice, debemos obedecer plenamente lo que Dios dice. La gente empezó a leer la Biblia por primera vez, que algunos nunca la habían leído, y dice, tiene razón Hughes, pero resulta que Hughes murió, y los seguidores dijeron, esto es todo lo que nos enseñó nuestro líder, es toda la verdad, hicieron sus estatutos, sus credos, sus artículos de fe, y allí se quedó la gran mayoría, cuando Dios tenía más luz para entregar. Y Dios levanta un fiel monje católico llamado Martín Lutero. Y Martín Lutero, mientras iba caminando de rodillas por esa escalera sagrada, un rayito de luz brilla en su memoria. Dice, el justo por la fe vivirá. Y comenzó a predicar que somos salvos por lo que Jesús hizo, no por nuestros méritos. Y empezó, y hermanos, y tradujo la Biblia al alemán. Y apenas la terminó, Dios ya tenía alguien preparado con una imprenta para que él presentase la palabra de Dios en alemán, y la luz comenzó a brillar. Y ahora, hermanos, vemos que se empiezan a dar los pasos de regreso a la verdad bíblica después de tantos años. Y Dios levanta a Juan Calvino, y levanta a Wesley, y luego levanta a Whitfield, y cada uno de ellos predicaron una verdad que descubrieron. Y los seguidores de Lutero se llamaron luteranos más tarde, los seguidores de Calvino, calvinistas, donde salen los presbiterianos. Los seguidores de Wesley se llamaron luego, los llamaron los metodistas, y de los Whitfield, porque empezaron a predicar el bautismo, empezaron a redescubrir esa verdad, fueron llamados los bautistas, pero todos ellos murieron, y sus seguidores en su mayoría hicieron sus credos, estatutos, artículos de fe, y la gran mayoría se quedó solamente con lo que sus líderes le enseñaron. Dios tenía más luz, quería llevar a sus hijos de regreso a la verdad bíblica, toda la verdad. Y nos preguntamos, ¿por qué no les dio toda la luz de una vez? Mis amados, tú sabes que cuando estás en oscuridad y se prende una luz, no se enceguece. Y Dios no va a dar luz, más luz, la que estemos dispuestos a recibir. Por eso te pregunto, ¿cada noche estás listo a recibir un rayito más de luz de la palabra de Dios? Porque la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero había algo más. Ahora encontramos que un ex capitán del ejército norteamericano, Guillermo Miller, después de la guerra de la independencia, dice, él era deísta, y dice, qué raro, porque él creía en causa y efecto, por los ingleses eran 15.000, nosotros 5.000, y por qué ganamos nosotros, por causa y efecto ellos tenían que haber ganado, por qué explotó una granada y hirió y mató a alguno de mis compañeros y yo estaba cerca y a mí ni siquiera me hizo daño, ¿no será que hay un Dios que está dirigiendo el destino de los hombres? Y fue a la palabra de Dios por respuesta. Y hermanos, este es el libro al cual ir por respuesta.
Ve a la palabra de Dios, no vayas al horóscopo o otras cosas. Ve a la palabra de Dios. Y llegó al versículo, hasta 2300 días y el santuario será purificado. Y ahora a mí le comienza a predicar. El santuario, ellos pensaban que era esta tierra. La purificación debe ser cuando Jesús viene por segunda vez. Y empezó a predicar del advenimiento. Y empezamos a salir de diferentes denominaciones, a crear un gran movimiento mundial del advenimiento. Tanto hablaban del advenimiento que fueron llamados adventistas. Pero no del séptimo día, porque todos los cristianos seguían guardando el domingo desde los días de Constantino. Esa luz no había llegado todavía. Y hermanos, esperaban a Jesús una fecha definida. Jesús no vino a esa fecha porque el día y la hora nadie lo sabe. Y miles y cientos de miles fueron chasqueados y unos poquitos fueron a la palabra de Dios por respuesta. Y ahora encuentran que el Señor había predicho ese chasco. Y ahora se les da un mensaje, ve a toda nación, tribu, lengua y pueblo con estos tres mensajes que te voy a dar. Y llega el primer mensaje, ve y predícales, la hora del juicio ha llegado, temed a Dios y darle gloria y adorar a aquel que creó todas las cosas. Y salieron a predicar. Había comenzado la hora del juicio, no, Jesús no había venido ese día, pero el juicio había comenzado, la última etapa en el rescate del Señor. Y pronto llega el segundo mensaje, salgan de la mezcla, salgan de Babilonia, de la mezcla de verdad con error, regresen a la verdad bíblica. Y hermanos, allí dice quién es este pueblo que Dios levanta, que creen en Jesús, lo aman tanto que están dispuestos a obedecerles y guardar sus mandamientos, la ley y el testimonio juntos otra vez. Restauración de la verdad bíblica. Pero hermanos, la última verdad a ser restaurada, tanto en tu corazón como en el mío, tanto como en tu iglesia y en todo el mundo, es la verdad de que Jesús es el dueño absoluto del universo y el único que merece adoración. Y sabes tú que esta gran verdad tiene como centro, como epicentro, un día, el sábado, que es el día que recuerda que el Señor creó todo en 6 días y reposó el séptimo día. Es más que un día, es una señal que nos habla que eres el Creador. Por eso el enemigo ha lanzado el ataque para que la gente no adore al Creador. Él quiere ser adorado, quiso ser adorado en el cielo, quiso ocupar el trono de Dios aún por la fuerza y fue expulsado. Y cuando Jesús vino a la tierra, tuvo el descaro de decir, si te inclinas ante mí te voy a dar el mundo, el que me dio a Adán y Eva, te lo devuelvo, te vas a evitar la cruz. Hermanos, Él quiere ser adorado, por eso está levantando un poder opuesto a Dios. Y vamos a ver eso cuando estudiemos cerca de la marca de la bestia, para que la gente no adore al Creador. Oh, hermanos, ese día, el día de esperanza, el día de la felicidad, el día de la familia, está siendo centro del ataque. Hay una conspiración, pero toda conspiración tiene sus fallas. La verdad va a triunfar, porque Jesús no conoce derrotas. Y hermanos, el deseo de Jesús está en el Nuevo Testamento, es escribir sus leyes en nuestras mentes y en nuestros corazones. Fue el deseo del Antiguo Testamento y es el deseo de en el Nuevo Testamento. Hoy Jesús está en el santuario celestial, como vimos anoche, intercediendo. En su plan de rescate a la humanidad, diciendo, hijo, hija, entra en compañerismo conmigo, acepta el rescate, no que te quedes allá abajo. Entra en esa cápsula que te pongo, en esa cuerda de amor que te estoy extendiendo con mi gracia. Y hermano, yo quiero decirte que muy pronto, amigo y amiga, el último sermón, muy pronto, la última campaña satelital, muy pronto la iglesia, tu iglesia, se abrirá por última vez. Muy pronto el último llamado, muy pronto la última invitación a seguir la verdad bíblica. Y Jesús dirá y emitirá un decreto que paralizará el universo, el que es justo siga siendo justo, el impío siga siendo impío, se acabó el día de oportunidad, se quitará sus vestimentas de sumo sacerdote, cerrará para siempre el campamento de la esperanza, cada caso habrá sido decidido para vida eterna o muerte eterna. Hermano, estamos viviendo ese momento solemne, y Jesús te está llamando y no estás por casualidad aquí esta noche, ni estás mirando por televisión por casualidad. Dios te trajo porque Jesús quiere salvarte y quiere restaurar toda su verdad para que tú vivas para siempre. Oh, mis amados, Jesús dejará su vestimenta, se pondrá su manto y su corona de Rey de Reyes y comenzará a bajar desde donde está el centro universo de este momento, bajar esta tierra, el cielo quedará vacío. Y vendrá con sus billones de ángeles
Y dirá, vamos, vamos, le diré a los ángeles, vamos a rescatar a mis hijos, ya no quiero más sufrimiento, vamos a cerrar para siempre este paréntesis del cáncer, del dolor, el pecado, voy a buscar a mis hijos que se anotaron para estar conmigo en el reino de los cielos. Y hermanos, se habrá acabado el día de la oportunidad, como fue cuando se acabó en los días de Noé y se cerró el arca. Se acerca ese día, estamos viviendo con tiempo prestado. Hoy estamos aquí, no sabemos qué puede pasar el siguiente minuto, y aparte nuestro nombre en cualquier momento pasa ante el registro en el juicio que está celebrando ahora, donde cada uno tiene que comparecer porque están los registros exactos. ¿Sí? Y entonces vendrá Jesús. Se acabará la muerte, se acabarán los defectos, los bastones, los andadores, las sillas de rueda. Se acabarán las amputaciones, el Señor restaurará nuestro cuerpo un abrir y un cerrar de ojos y comenzará el despegue porque Jesús nos tocará la tierra cuando venga y comenzaremos a subir, más allá del sol, como dice el canto, al lugar donde el Señor ya tiene preparado para ti y para mí la santa ciudad. Y el Señor dirá, hijo, hija, este es tu hogar, todo lo que perdiste por escuchar las mentiras de la serpiente, por escuchar esa voz, ahora lo ganarás todo de regreso. Porque escuchaste mi voz. Y hermano, yo quiero invitar en esta hora, invitarte, no permitas que nada ni nadie te quite el derecho a estar con Jesús para siempre. Yo te he repasado prácticamente 2000 años de historia en 15, 17 minutos. Hay mucho más. Pero ¿sabes qué? Lo que quiero dejar claro en tu corazón es, hay una verdad que Jesús quiere grabar en tu corazón. Si alguien te dice algo contrario a su palabra, no le creas. Escucha la voz de Jesús. Y verás los resultados muy pronto. La vida eterna. Jesús vendrá por ti. Yo quiero preguntarte en esta hora. ¿Crees en Cristo en esta noche? ¿Amas a Cristo? ¿Quieres que la verdad de Dios se grabe en tu corazón y quieres vivir para siempre? ¿Qué vos allí en Argentina y en Uruguay? ¿Lo crees? Hermano y hermana, yo quiero hacerte una invitación. Es una invitación específica en esta hora. A invitarte. Que tú pases aquí al frente y digas, Señor, hoy quiero dar un paso de fe. Tal vez no anotaste tu nombre en el libro de la vida. Tal vez te das cuenta de la verdad del tiempo, los ángeles están anotando ya los últimos granitos de arena. Estás abriendo la palabra de Dios y estás viendo de que Dios te está haciendo una invitación a dejar tu pasado y comenzar de nuevo y vivir para siempre. Jesús te ofrece una vida nueva. Jesús ofrece borrar tu pecado y pone su manto de justicia. Y te dice, hijo, hija, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Estás escuchando la voz de Jesús? Hermanos, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Amigo y amiga, tal vez tú viniste por primera vez. Dios te está llamando. Y yo quiero invitar a los líderes en cada uno de los lugares. Aquí en Uruguay, aquí en Argentina, aquí en Ecuador, aquí en Perú, aquí en Chile, aquí en Brasil, Paraguay. Voy a pedir a los líderes que pasen al frente. Y yo voy a estar aquí para recibirte. Y yo quiero preguntar, ¿quién quiere ser el primero a decir, Señor, yo quiero vivir para siempre contigo, yo quiero anotar mi nombre en el libro de la vida? Yo quiero invitarte a que pases aquí al frente. Ven a Jesús. Mañana puede ser demasiado tarde. Quiero hacerte una invitación para orar por ti. Quiero hacerte una invitación que pases allá donde estás, en el auditorio. Y que juntos como familia digamos, Señor, aquí estamos en pie para recibir tu bendición. ¿Quién es el primero esta noche? Mire qué lindo, un par de jóvenes están pasando. Ven aquí al frente. Tal vez tú trajiste un amigo, un familiar. Alguien, acompáñalo aquí al frente. Para que no venga tan solito. Acompáñalo. Yo quiero orar por esa persona. Hermano, Dios te bendiga. Qué lindo, Dios te bendiga. Yo quiero recibirte aquí al frente. Aquellos que no han anotado su nombre en el libro de la vida, que no han aceptado a Jesús, tal vez están pensando, dudando, no han sido bautizados. Jesús te está llamando. Yo sé que estás dudando, pero la lucha tiene que terminar. Tú no puedes seguir así para siempre. Tú no puedes seguir dudando y jugando con tu vida y con tu eternidad. Mira qué lindo. Dios está mirando, los ojos de Dios están sobre ti. Sobre ti que estás mirando en este momento por allí en tu iglesia. Mira qué lindo. Yo voy a pedir a mis ayudantes que pasen aquí al frente. Yo sé que estás luchando, tienes dudas.
Tú sabes, yo me pregunto si Jesús estuvo evaluando, calculando, ¿será que vale la pena sacrificarme tanto por ir a buscar a aquellos ingratos y Dios diciendo que van a crucificar a mi hijo y que la mayoría me va a dar la espalda? Jesús no pensó así y yo agradezco a Dios de que estuvo dispuesto a dar todo, a bajar aquí, encapsularse y enseñarnos el camino de regreso a la luz y a la vida eterna. Acércate un poquito más, hay otro que están pasando. Mi hermano, mientras van pasando, ve pasando aquí. Acércate al frente, allí donde estás en tu auditorio, allí está tu líder para recibirte. En cada uno de los países, yo quiero enviar allí también a Puerto Rico, a Venezuela, a Colombia, donde están mirando la señal. Y mañana vamos a dar unos saludos a varias otras iglesias en forma específica, incluyendo las iglesias de Bolivia. Pasa al frente. ¿Por qué? Tú puedes decir, yo puedo estar en mi asiento, pero hermanos, nuestras acciones, dice la Biblia, reafirman nuestros pensamientos. Y al pasar al frente está diciendo, Señor, tú conoces mi corazón, yo quiero públicamente decir, yo creo en ti y quiero que tú te encargues de mi vida. Y yo quiero orar por ti. Qué maravilloso. Si no has sido bautizado, has estado dudando o esperando, no esperes más. Mira a Jesús. No estuvo él con miramientos de a ver qué es lo mínimo que podía hacer, sino qué es lo máximo que puedo hacer para salvarte. Y hoy tenemos en el bautisterio a alguien muy especial. ¿Quién estuve conversando hace un momento? ¿Cómo te sientes? Milenka. Qué alegría, qué alegría. Milenka Jiménez. Te acompaña el pastor Gullón, que es Roberto Gullón, que es el líder de la iglesia en todo Bolivia. Y han viajado exclusivamente aquí para ser parte de esta gran celebración, este evento que está llegando a todo el mundo. Y yo quiero decir unas palabritas de Milenka. Ella es una abogada, una profesional. Y yo quiero decir a los profesionales que están mirando en este momento, Dios te está llamando, Dios quiere usar tus talentos también, para gloria de su nombre. Milenka creció en un hogar, padre católico, su madre con influencias adventistas, de niña tenía un tío que era anciano de la iglesia adventista y la llevaba de niña, pero ella tenía sus dudas, no sentía la necesidad. Comenzó a frecuentar siendo adolescente algunas denominaciones cristianas, pero no encontraba sosiego ni para su alma ni sentido a la vida. Pero en seno de su familia ya recibió amor, comprensión y también, aunque no todos eran adventistas, pero de a poco fue desarrollando en su mente su comprensión del amor de Dios. Varios años estuvo asistiendo a la iglesia sin tomar una decisión por temor a no estar suficientemente preparada. Y hay gente que tiene temor, pero no tengas temor, ese temor lo pone el diablo. El amor a Jesús echa fuera el temor, ¿sí? Así que esta semana tiene que ser tu semana. Tú no puedes pasar esta semana sin hacer tu entrega al Señor. Así como Milenka hoy estuvo dispuesta a viajar de lejos para ser hoy bautizada aquí. Y un sábado ir a la iglesia, el pastor Walter Cornejo, saludos pastor, Dios te bendiga por el trabajo que hiciste. Comenzó a poner la palabra de Dios y a hablar al corazón. Un mensaje venía al corazón de Jesús, al corazón de ella. Y hermanos, de allí en adelante no faltó ningún sábado. Y a pesar de las luchas, dificultades y desafíos que tiene como profesional, en los últimos meses su fe en Dios fue creciendo, creciendo al estudiar su palabra. Y el pastor el Cornejo y su esposa la condujeron y dijeron, Milenka, este es el momento, no esperes más. Y hoy nos gozamos con Milenka, ¿qué decimos todos? ¡Amén! ¡Qué maravilloso! Alguien que nace de muerte a vida. Por eso, y yo quiero decir que su mamá, enviar un saludo a su mamá Gladys, y espero, hermana Gladys, mírame bien, hermana Gladys, tú tienes que ser la próxima, tú tenías que estar acá, no esperes más, allí está el pastor Cornejo, tú tienes que ser bautizada. Y quiero enviar también un saludo a todas las iglesias de los Andes que hoy están vibrando juntamente con Milenka, de donde ella es miembro, donde va a ser bautizada. Hoy en toda Bolivia, mientras el pastor levanta sus brazos, todos van a estar bautizando a los pastores. Dios bendiga a su iglesia aquí en Bolivia. Y mis hermanos, querida Milenka, porque has aceptado a Jesús como tu salvador personal, porque lo amas y Él te ama. El pastor Roberto Gullón como ministro del Evangelio, siguiendo el mandato de Jesucristo para el perdón de tus pecados, eleva su mano al cielo y te bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a quien perteneces de ahora y para siempre. Amén. Muerta al pasado, sepultada en Cristo, resucitada a una nueva vida. Y todos decimos, ¡amén! Alabado es el Señor. Mis amados,
Yo te pregunto, ¿cuántos piensan que la hermana hizo lo correcto? Es lo que Jesús quiere, es lo que Jesús está esperando. Escucha este canto. En tu palabra que me habla el alma, Jesús bendito, yo quiero confiar. Esta es la palabra, este es nuestro manual. Cuarteto, llévenos al trono de Dios. En tu palabra que me habla el alma, Jesús bendito, quiero confiar. En ella encuentro tu dulce calma, por eso siempre la he de amar. Voy a Jesús y a su palabra, pues al Señor encuentro allí. Llama a la puerta de la gracia. Maestro, he de decirte, por donde quieras te seguiré, por eso siempre he de decirte, Jesús bendito, te amaré. Voy a Jesús y a su palabra, pues al Señor encuentro allí. Llama a la puerta de la gracia. Te ama, ha estado esperando este momento todo el tiempo. Yo he pedido a mis asistentes aquí en Santiago que tomen tu nombre porque quiero orar por ti, cubrirte con una cadena de oración. Y tú que estás allí, tu líder va a orar por ti. Yo voy a cerrar, vamos a salir del aire. Voy a pedir que los que están acá, como los que están aquí en Uruguay, allí en Montevideo, allí en cada uno de los lugares, tu líder va a tomar tu nombre y va a orar por ti. Oremos, Padre Celestial. Bendice a mis hermanos, queremos verlos, vernos en el reino de los cielos. Sálvalos en tu nombre y que todos los que están aquí anoten su nombre en el libro de la vida, sean bautizados y ninguno falte cuando Jesús venga. Llévanos con tu paz.